5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, ¿qué tal, mi armas del mundo? Bienvenidos de nuevo al canal de Gentaro. Continuamos con esta guía de torneo mundial de Stone Revolution, o de Naruto el juego, ¿vale? El último. Vamos por acá, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone, o Ultimate Ninja Stone Revolution, ¿vale? Ya sabéis que el nombre es jodidamente largo. Podrían haberlo complicado más, de hecho, cuando sé si llega a salir una edición definitiva, me lo estoy viendo en plan Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone Revolution Definitive Edition, o algo así. Y ya entonces, rizas el rizo, totalmente. Pero nada, venga, que continuamos, parte número 2. Ya sabéis que ganamos la ronda preliminar del torneo. Sí, yo es que voy directamente allí. Espérate. Voy a hablar aquí. Ahora en la tienda puedo comprar el libro de la parte 1 que no compré. Que de hecho me vendría hasta bien. No sé si estará por aquí. Libro de consulta está aquí. Lo voy a comprar. Voy a comprar todos. Directamente. Sí, confirmamos compra. Gracias. Después lo uso, pero antes quiero ya irme directamente a hacer un combate. A saco. Paso de estar esto y al fin y al cabo lo que mola cuando estáis viendo los vídeos e incluso cuando yo lo estoy grabando es combatir. Ya seleccionamos a los miembros, me ha ido antes muy bien con Naruto y con Sai, pero de todas formas a ver si... Bueno, ahora tengo tres, es verdad. A ver, el segundo. Sigo sin desbloquear a nadie todavía. Sakura. Voy a pedir a Sai y el tercero voy a poner a Kakashi. Ahí está. Sí, damos el registro. Dejo la avanzadilla a Naruto, porque Naruto realmente como da bastante fuerte, es bueno. Aunque lo debería dejar para la ronda final, pero la primera como que es la que más me interesa, ya que consiste en coger el máximo número de orbes posibles para la siguiente ronda. Ahí están. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hay ganas? Venga, vamos a tope. Vale, combate principal. Nuevo equipo de Kakashi. Akatsuki. Perdón, ahí tengo a los miembros de los Akatsuki, Taka y equipo de los 5 Keis. Los 5 Kages, mejor dicho. Lo he dicho en inglés, no sé por qué. ¿A quién elijo primera ronda? Bueno, ahora puedo elegir. Dejo a Naruto. No, venga, lo voy a dejar tal cual. Voy a hacer que Naruto vaya de avanzadilla. Sí, sí, voy a hacer que Naruto vaya de avanzadilla. A ver si puedo coger el máximo número de orbes con él. Y voy un poquito más sobrado para la siguiente fase. Venga, le damos a iniciar combate. Sí, estás listo. Venga, vamos a combatir. Tengo ya Sasuke. Que me puede dar bastante caña. De hecho, creo que va a ser el primero por el que voy a ir. El equipo de los Akatsuki también es bastante fuerte, ¿eh? Dios. Qué bien cogido. Cógele el Rasengan, ahí está. Coge orbes. Lo que pasa es que la IA se podría pegar más tortas, tío. Y no, nada más que nada me las pego yo. Me acaba con él. Eres mío. Te cogí, te cogí, te cogí.
Ahí está. Venga, acabo con Sasuke. Vamos al día. Eso es. ¡No! ¡Qué buena! Vale, es casi 2000. Me vale, me vale. Llevo una diferencia de más 1000 puntos respecto a la siguiente ronda, ¿eh? Bueno, más 1000 no, perdón. Llevo una diferencia de más de 2000. Aunque bueno, claro, el resto también se le sube. Se le suma, está claro. El equipo de Sasuke es el peor, ya que lo he eliminado, se queda sin nada. Pero bueno, tengo relativa distancia. Voy a ir a primero a por el de los Akatsuki. El equipo Akatsuki, ahí está, voy a ir por ti. Tiene el momento, sí. Me interesa. Bueno, no, no tiene 2100, perdón. Me he confundido. Este no es. Estaba yendo por otro, pero bueno, ya que estoy, me voy a cargar. ¡Qué buena! Sigue dando la caña. Muy bien. ¿Lo cojo? Acaba con él. Eso es. Eliminado. No, voy a por ti. Hombre, que sí, voy a por ti. Eso es. Eres el que más me interesa. Perfecto. Muy bien. ¡Qué buena! Venga, 6 segundos. Quítale unos cuantos más. Vamos, lo tengo en el bote. Tengo que ser muy malo para no superarlo, ¿eh? Madre mía, si con 5000 puntos no supero ya esto. Ya me ha tenido a la Kakashi, que por lo general tiene que ser uno de los buenos. Venga, vamos, a tope. Sí, señor. No, quiero ir a partir. Eso es. Madre mía, cómo lo parte relámpago cortante. Vienen todos a por mí, tío. A ver, ya. En parte es lógico, soy el que más tiene. ¿Dónde vas, campeón? ¿Qué te he cogido? Ahí está. Muy bien. Qué bien. Sigue, 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 sigue. No voy a acabar con ninguno, pero he quitado un 15 puntos como para ganar sobradísimo. Vamos, he ido sobrado. No, primero no. Sobrado, pero primero. Fijaos, 7700. Bueno, al final se ha quedado el Icon 2830, el que iba como tercer y último equipo, ¿eh? De la fusión. Ojo. Sí,
Muchas gracias. Combate principal. La más siguiente. 7000 Río. Nos dan el premio. Personaje, el cuarto cascaje. Uy, mira, nos dan el trofeo. Bonificación de equipo. No me lo dieron la otra vez, qué raro. Sí, voy a elegir a este. No me ha salido si. O al menos yo no lo he visto. ¿Qué rango era? A ver, es a la hora. なるほど。この忍海部闘祭はその為に格差と妥協力し、この大会を通し忍海地格さん本日もありがとうございました。ここまでの解説は奈良氏か、そして実況は私静音マブイでお伝えしました。ありがとうございました。忍海部闘祭これにて終幕です。それでは 皆様、また会う日まで。さようなら。 Pues nada, adiós chica. No nos ha dicho qué rango había obtenido, las cosas como son. Simplemente nos ha dicho ahí que teníamos rango S. Bueno, nos ha dicho que nos daban el personaje, esa bonificación. Ahora se supone que nos dan el rango y está rango S. Era lógico. Le damos a siguiente, lámpara por aquí, medalla, 15.000 orbes en batalla recogido. Nos dan a Lee, a Neji. Vale. Nuevo menú de carga. Otro trofeo, bien, rango de completado, ya es verdad, lo tenemos ya el rango D. Ahora vamos a por el C. Perfecto. Artículo, guardando. Está claro que el rango D, si no me lo pasaba por el forro, pues casi. Y de hecho, pues me lo he pasado. Se ha añadido otro torneo mundial, Ninja, la historia de Naruto Mecha. ¿Vale? A otro aquí dentro del torneo mundial. ¿Vale? Aquí, como veis, antes este es el que hice, que lo había borrado. No sé por qué borré la parte 1 de todas las configuraciones, pero bueno. Bueno, sí lo sé, porque es que te obligaban a borrarlo. Pero ahora nos dan otra parte, la historia de Naruto Mecha. Vamos a darle. Ya que está. Aquí una partida. Y vamos a dejar la introducción, claro que sí. A ver si sale el tiempo de carga. Vale, ahí está, ya has completado el registro. El torneo se disputará en tres fases, las preliminares, el combate principal y las finales. Combate de tres personas. Y nada. Vale, nos sale guardando, vamos a guardarlo de todas formas nosotros otra vez. Bienvenido a la historia de Naruto Mecha. A ver, en la historia de Naruto Mecha vivirás una nueva aventura entre Naruto y Naruto Mecha. Enfréntate en distintos modos de combate a distintos participantes y descubre mucho más en este torneo mundial ninja, tú puedes ganarlo. Característica de la historia de Naruto Mecha, no puedes llevarte tus herramientas ninja del torneo mundial ninja o a la historia de Naruto Mecha. Vale. Mira, por lo menos nos dan todo lo que sería la pasta. Ah, estamos en la vía oculta de la hoja, sí. Voy a guardarlo. Que bueno, voy a hablar antes con Hinata. Ahí está, un poco tímida. Bueno, un poco tímida no, es que ella es tímida. Hinata ya de por sí es tímida. Estoy mirando una cosita de la oración, ya está, olvidando la X, perdón. A ver, espérate.
Pues nada, volvemos otra vez a la misma isla anterior. A ver si. A ver qué es lo que pasa. Voy a cerrar aquí un momento la puerta. Que tengo ladrando a mi perro. Y no sé si se cuela el sonido por el micrófono. Yo juraría que sí, que algo se ha tenido que colar. Vale. Venga, pues vale. Nos piden un poco inspeccionar la isla. Vamos a subir. Ah, digo, hostia, se me ha quedado pillado. Vale. Vamos a ir por ningún lado, a ver si hablo con esta gente. No me dice nada más. Algún combate, hombre. Oy, oy. A ver, trepa. Eso es. Mira, conseguimos más ríos. Ah, no, pues una mejor poción para el chakra. Creo que nos iban a dar algún otro río más. Vale. Por aquí nada más. ¿Y hay algo más que nos dejemos? No. Entrada prohibida. Pues hemos visto casi todo ya, ¿eh? Naruto. No sé qué más quieres. Mira, cogemos ahí 5.000 ríos, que no me esperaba, la verdad. Porque antes hemos pasado por aquí y precisamente no he visto nada. Y no sé si nos deja, a ver, el menú principal. No, no me deja volver. Tampoco. Vale, por aquí parece que sí. Entrada bloqueada. Están todas bloqueadas. ¿Por qué? Vale, aquí ya.
cómo no, Hinata uniéndose al grupo de Naruto. Ese amor, ese amor. Se despierta. Mira, todo, tiene toda la pinta de que vamos a echar aquí un combate. なんだろう、これ。人じゃねえよな、どう見ても。クグツでもないし。なんというか、ナルト君に似てる感じがするね、それ。いやいやいやいやいや、どう見ても俺の方がかっこいいだろう。こんな変なやつより。ショック確認。緊急起動スイッチオン。メカナルト起動。 なんだとは、なんだ、俺にはメカナルトという名前がある。しゃべった、動いた。って、メカナルトだ。ナルトは俺だ。勝手に人の名前使ってんじゃねえぞ。お前が真似したんだろ、バーカ。<笑>してねえよ。つか、なんだこいつ、すんげえ口悪いぞ。 まあまあ、ナルト君も、メカナルト君も落ち着いてね。喧嘩はダメだよ、せっかくいい名前なんだから。うむ、あなた、お名前は？あ、ひなた。ひゅうが、ひなたです。ひなたさん、あなたもいい名前です。しかも美しく、 心も優しい。どうぞ僕と仲良くしてください。え、はい、よろしく。いや、だから何なんだよこいつ。 Ah, pues no, no nos vamos a enfrentar a él. お前はダメだな。何か。だから。 それはてめえが真似したんだ。お前はバカナルトで十分だ。ダメだよメカナルトくん。はい、わかりました。コロコロと変わり身は早いな。それで僕ですか。僕は自分で物事を考え、さらにケイさんもデジナもせい。それから。 思い出せません。は？あれ、あ、記憶喪失なのかな。なんだ？見てください。なんだこれ。これは僕の中にある新章。新章石？石がなければ。ってなんだ。いや、別にそうは思ってない。新章石どこかで。あ、そういえば今度の大会、副章の中に新章石があったはずだよ。確かこの島で見つかった貴重な宝石だって書いてあったはず。それです。それが戻ってくれ。ってなんだ。 いや、別に思ってねえって。<笑>じゃあ、俺の。俺がかよ。自分で。だいたい、てめえが優勝できるかは分からないけど。でも。あ、ひなたさん。ひなたと一緒ってことは、こいつとも組むってことかよ。ナルト君。仕方ないな、お前。この野郎。 大会優勝。お前が仕切るのかよ。そういえば結局メカナルト君がナルト君に似て、確かあいつ。Pues nada, ya hemos conocido a Meca Naruto, Naruto Meca.
Volvemos a la villa. Y nada, lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya 25 minutitos. Yo creía que al volver a hablar con Hinata íbamos a tener algún combate con Naruto Mecha o alguna cosa así. Y no, la verdad es que lo que han sido es cinemática y explicándonos un poco esa introducción del personaje en la historia. Lo dejamos aquí, ya sabéis que si os ha molado le podéis dar a me gusta. También podéis guardarlo en favorito y por supuesto podéis suscribir al canal para estar tanto en los últimos vídeos. No olvidéis dejar en los comentarios cómo os ha parecido esta parte y que os espero en la tercera de torneo mundial de ninja y demás, porque al fin y al cabo ahora tenemos a Mecha Naruto o Naruto Mecha y es más divertido. Un abrazo muy fuerte, chavales, y hasta luego.